But there's a couple people out there that, you know, that I keep up with. Adapt 2030 is another one. He talks about how we're going into a solar minimum as opposed to global warming. It's actually global cooling, which is the trend currently. So I think that at the end of the day, they're racing ahead with this geoengineering idea so they can take you know, ownership of it and say, hey, we did cool the planet off. Yay! We weren't lying about global warming. We did geoengineering and it cooled the planet. Bienvenidos a Desvendando Noticias. Este hombre con el que iniciamos este video se llama Jim Lee. Jim Lee es el mejor referente en cuanto a geoingeniería se refiere. En esta serie La Danza de la Lluvia, lo hemos mencionado desde un inicio, ya que posee una gran biblioteca de artículos históricos acerca de la modificación del clima. Con este trasfondo histórico y el conocimiento de los ciclos del clima, Jim Lee también conoce muy bien toda la parte de tecnologías antiguas y modernas que las élites usan para modificar el clima. Quiere decir que su análisis lo respetamos, ya que no solo se centra en el supuesto control del clima, sino en las variables de las que no nos quieren hablar. Y cuando dice que todos estos controladores del clima vendrán a decirnos que lograron enfriar la Tierra, es porque siempre supieron que esa era la tendencia hacia donde nos dirigimos, y crearon su narrativa para que calzara acorde. Básicamente se adelantaron, porque conocían de los ciclos. Pero antes de seguir con esta presentación de Jim Lee en 2019, queremos aclarar algunos términos. Como todos sabemos, los términos calentamiento global o cambio climático se han convertido en términos con connotación negativa, de los cuales hasta burla se les hace por el uso manipulable de los gobiernos. Sin embargo, realmente son términos que describirían ciclos naturales y sus oscilaciones también, si lo ponemos en esa perspectiva. Por ejemplo, en nuestra serie La Glaciación, los científicos describen las oscilaciones climáticas de la Tierra durante el siglo XX de la siguiente manera. De 1900 a 1940 la Tierra se calentó. Naturalmente lo podríamos llamar un calentamiento. De 1940 a 1980 la Tierra se enfrió. Naturalmente lo podríamos llamar enfriamiento. De los 80s a 1998 se calentó de nuevo, o sea, otro calentamiento. Jim Lee continuará y usará estos términos no en son de burla o negativamente, pero con seriedad para poder explicar qué hay detrás de la geoingeniería moderna. Así que, acá está la continuación de la presentación y después continuaremos. Porque todo es cuestión de control. Es muy simple. Uno de mis escritores favoritos, Patrick Wood, escribió el libro Technocracy Rising y dirige un sitio web llamado Technocracy News. Y la tecnocracia se rige por el método científico. Y se trata del gobierno mundial que está gobernado por una junta de supervisores que crean una carga equilibrada, entre comillas. Ellos controlan todos los recursos del mundo y el agua es el más grande. El agua de pozo es el segundo recurso más grande del mundo. Vos sos el número uno. Entonces, al final del día, estos científicos políticos quieren controlarlo todo. ¿Por qué admitirías que podés controlar el clima al público cuando podrías simplemente ir allí y decir, hey, estos huracanes se deben al cambio climático y eso es culpa de ustedes? Ustedes necesitan cambiar su comportamiento. En 2008, el Departamento de Seguridad Nacional realizó un taller de modificación de huracanes, donde invitaron a científicos de ingeniería climática para hablar sobre cómo dirigir los huracanes. En la parte superior de la lista tenían a Moshe Alamaro, del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Él dijo que echémosle hollín a los huracanes para guiarlos. Esto se basa en un trabajo anterior de 1976 llamado Absorción de Polvo de Carbono de la Energía Solar, y en el que Gray William, Gray y un grupo de otros científicos dijeron que si arrojamos hollín en un huracán, el hollín es negro, será calentado por el sol, podríamos tomar las piscinas de carbón en los huracanes y calentarlas, y luego cambiar la dirección de un huracán o apagarlo. Stephen Salter, otro geoingeniero, ideó algo llamado Salter Sink, que es básicamente un tubo para aspirar agua fría desde el fondo del océano hasta la superficie, para enfriarla. Incluso se remontan a 1965 para restaurar la calidad de nuestro medio ambiente. Hablaron de poner cintas de películas de una sola capa
en la superficie del océano para, ya sabes, apagar los huracanes, que es básicamente la idea de crear manchas de aceite para detener los huracanes. Cualquiera que pueda controlar el clima puede usarlo para bien o para mal. Y esa es la raíz del problema. Así que el hecho de que el hombre quiera controlarlo, esa es la naturaleza humana. No podemos cambiar el aspecto de la naturaleza humana. No podemos cambiar el comportamiento de los militares que no van a admitir esto en público. Tenemos que atraparlos en el acto. Muchos de los multimillonarios han dicho directamente en entrevistas de televisión que hay demasiada gente en el mundo. Podría, sí, repasé una gran lista, pero me vienen a la mente Ted Turner, Bill Gates y muchas otras personas que han dicho, ya sabes, esto no es sostenible, tenemos demasiadas personas. Entonces, ¿están tratando de matar a todos en el mundo o no? No lo sé. Lo que dicen que están tratando de hacer es evitar que las capas de hielo de Groenlandia se derritan. Y podría mostrarles los 5 artículos separados de New Scientist, Nature.com y varios, ya sabes, sitios de publicaciones prominentes que dicen que la capa de hielo de Groenlandia se derrite más cuando está nublado. Así que básicamente han reconocido que no es CO2, lo que se llama el efecto calendario. Es mucho más complicado que eso. No toman en cuenta el gran mínimo solar, el gran máximo solar, la formación de nubes. Y aquí está la peor parte, ya sabes. La mayor solución para el calentamiento global es la gestación de la radiación solar mediante geoingeniería, o lo que ellos llaman geoingeniería solar, ingeniería climática, inyección de aerosoles estratosféricos. Todas estas ideas son para crear protectores solares. Consiguieron imitar lo que hizo el monte Pinatubo cuando entró en erupción. Bajó la temperatura de la Tierra como 2 grados centígrados y dijeron, bien, así es, vamos a imitar volcanes. Entonces, supuestamente David Keith va a tener un experimento en cualquier momento llamado Strato Cruiser o Scope X, donde van a rociar químicos en el cielo para intentarlo. Y están tratando de legalizar esto a nivel mundial para que puedan salvarnos del cambio climático, salvarnos del calentamiento global, poner temporalmente un protector solar en el cielo. Bueno, adivina, ¿qué están haciendo ya? Lo han estado haciendo durante más de 60 años y no tienen idea de cuáles son los efectos reales. Hubo un gran documental llamado The Corporation. Se trataba de, bueno, te da las 7 razones por las que podría ser clasificado como un psicópata. Y como las corporaciones cumplen con las 7 clasificaciones. No les importa, ya sabes, los efectos que causan a los demás, y la lista continúa. Y realmente los científicos del clima son de la misma manera. Trabajan en su burbuja. Cuando empecé a debatir a Ken Caldera, uno de los mejores científicos, de hecho, dirige un fondo de Bill Gates llamado Fondo de Innovación para la Investigación de Energía Climática. Bill Gates le da dinero a Ken Caldera y a David Keith, y ellos se lo reparten a todos esos otros científicos, ya sabes, que suplican dinero de Bill Gates para la subvención de sus proyectos. Así que estaba debatiendo con Caldera y dije, esto podría usarse con fines militares, esto podría usarse para esto y esto y esto. ¿Y por qué tenés una patente para dirigir huracanes con su nombre y el de Bill Gates? Quiero decir, ¿estás haciendo geoingeniería o estás modificando el clima? Entonces, al final del día, le argumenté que la geoingeniería era solo una forma de eludir las leyes internacionales que ya están en los libros para la modificación del clima. Entonces, si lo llaman geoingeniería y no lo llaman modificación del clima global, de repente ninguna de estas leyes se aplica a nosotros. Necesitamos escribir nuevas leyes. Y eso es exactamente lo que han hecho. Pero hay un tipo llamado Ben Kravitz y Alan Robock. Alan Robock propuso 20 razones por las que la geoingeniería es una mala idea. Y Ben Kravitz es uno de los principales moderadores, ya sabes, de cuáles serían los efectos de la geoingeniería si realmente la implementaran legalmente. Y el efecto más grande es que se secaría el hemisferio sur y hacer que el hemisferio norte sea más húmedo. Lo que significa que habría mucha gente muerta en el hemisferio sur y mucha gente mojada en el hemisferio norte. Así que, literalmente pusieron en el foro SRM, Geoingeniería de King Caldera, cómo lidiar con los perdedores. Esto es lo que llamamos gobernanza de geoingeniería.
Los perdedores son los muertos. Los perdedores son las personas cuya lluvia nunca volverá a caer en su isla. El análogo natural de esto es que cuando los volcanes estallan, tienden a secar la cuenca del Amazonas. Entonces ya saben que esto pasa cuando los volcanes estallan. Están tratando de imitar volcanes para prepararse para el trabajo. ¿Qué pasa cuando secas lo que es el bosque más grande del mundo? Quiero decir que no entienden las ramificaciones de lo que hacen. Entonces lo que trato de hacer es mirar la historia y ser pragmático al respecto. De esta manera tuvimos un cambio climático en Estados Unidos en los años 30. Se llamaba Dust Bowl. ¿Y qué hicimos para solucionarlo? Esa es la parte que la mayoría de la gente no sabe. Básicamente plantamos 220 millones de árboles. Esos 220 millones de árboles terminaron, ya sabes, salvándonos de lo que se llamó el cinturón de protección de las grandes llanuras. Y quiero leerte esto. Para 1942, 220 millones de árboles han sido plantados extendiéndose 18.600 millas en una zona de 100 millas de ancho, desde Canadá hasta el río Brazos. Incluso a partir de 2007, la respuesta federal al Dust Bowl, incluido el programa forestal de los estados de las praderas, que plantó el cinturón protector de las grandes llanuras y que creó el servicio de erosión del suelo, que representa el esfuerzo más grande y más enfocado del gobierno de los Estados Unidos para un problema ambiental hasta el día de hoy. Así que detuvimos columnas de polvo masivas, tormentas de polvo, granjas devastadas, y todo esto al plantar árboles. ¿Y qué hemos hecho? Desde entonces, la mayoría de esos árboles han sido talados. Y luego un artículo reciente al respecto, cinturón de protección de las grandes llanuras, la mayoría de los árboles han sido removidos porque los granjeros quieren esa extra, ya sabes, tantos acres para plantar más ese bendito maíz, porque ya sabes, usamos el maíz para todo, incluso lo estamos usando para biocombustible. Entonces, si querés que tus aviones vuelen con biocombustible, también usarán el maíz para volar un avión. Entonces, este problema se está exacerbando en todas las direcciones, y la gente no está mirando al pasado para decir, mira, tuvimos un gran cambio climático en Estados Unidos, se llamaba Dust Bowl, y se solucionó plantando 220 millones de árboles. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a crear un protector solar que imite a los volcanes? ¿Que podría matar toda la selva amazónica brasileña? ¡Brillante! ¡Wow, brillante! Así que durante mucho tiempo citaría el personaje el Lorax, porque me considero el Lorax. Hablo por los árboles. Los árboles siembran naturalmente el cielo. Los árboles absorben CO2 del cielo. Los árboles reducen la velocidad del viento, lo que detiene la erosión, que por cierto, ¿qué hay en la mayoría de tierra que se sopla hacia el cielo? Aluminio. La mayoría de gente ni siquiera tiene esto en cuenta. Entonces, si realmente querés detener el cambio climático, planta un montón de árboles, en lugar de talarlos al ritmo alarmante que estamos haciéndolo. Después de esta presentación, nos queda muy claro que los ciclos naturales están ahí, y de los cuales las élites no quieren hablar, para mantener su narrativa de control. Con esto en mente, hace poco contactamos a Jim Lee con una pregunta muy básica, pero que nos ayudó a entender mejor qué está sucediendo en los cielos. Para los que somos de una generación de entre 30 y 50 años, ¿cuándo fue que se empezó a acrecentar masivamente la actividad de fumigaciones en el cielo? Para sorpresa, Jim Lee dedicó un episodio de su canal para responder nuestra pregunta. Así que para la siguiente parte presentaremos el doblaje del video donde Jim Lee contestó nuestra consulta y de la cual nos dio más información para seguir esta investigación. Pero por ahora sería todo. Nos vemos en la próxima parte o en el próximo video. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.